Hola Liz, buenas noches. Hola, hola, buenas noches Liz. Buenas noches, bienvenidos a todos a la última clase ya de la sección número 4 y la última de su diplomado también, ¿verdad? De marketing digital. Felicitarlos ya, ¿verdad? Por haber llegado hasta aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues no siempre llegan los que inician, siempre llega el que persevera y la verdad es que los felicito porque es un curso bastante express y súper intenso y extenso para lo corto que es. Y además el horario pesado que también implica un gran esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que algunos en el día pasan súper ocupados y todavía llegan y reciben 2 horas de clases y eso pues la verdad es que solo el que persevera, ¿verdad? Solo el que lo hace como un hábito y una disciplina. Y la verdad es que los invito a que sigan así, que se sigan formando. Yo creo que este curso es una puerta para que ustedes puedan seguirse formando en esta área y en enero creería yo que van a poder continuar con los otros que están relacionados con este mismo curso, ¿verdad? Para que se mantengan informados con las redes sociales de la empresa, ¿verdad? Yo creo que ya la mayoría está conectado, faltan algunos, todavía veo poquitos aquí, pero creo que faltarán a lo mucho unas cinco personas. Tengo 14 personas acá, de 22, bueno, y de los 22, dos creo que ya no se conectan, entonces son 20 en total, entonces sí son 5 los que hacen falta. Vamos a darles unos minutos y vamos a tomar asistencia ahí por eso de las 8:30, ¿verdad? Tal vez alguien me acuerda aquí porque me emociono hablando y a mí se me olvida. Ahí me acuerdan aquí en el chat cuando ya sean las 8:30. Y también, ¿verdad? Contentos porque ganó Argentina otra vez. Excelente la goleada, ¿verdad? Espero que hayan ido con Argentina esta vez. Ya hay que irnos resignando en que Argentina va a ser el campeón del mundo. Así que ay, estamos contentas, ¿verdad? Miren, hoy me escribió alguien, no sé quién, pero era de este grupo. Me escribió y me dijo, usted fue, ahí me escribió, y yo queriendo cachar quién me había escrito, que se estaba viendo el partido, y sí, lo estaba viendo en clases, de hecho, les confieso, fui a dar clases presenciales a esa hora, de 1 a 3, pero uno de mis alumnos me dijo, más que ahí tengo un montón de varones, y me dice, Lee, déjenos ver el partido, y yo le digo, no puedo, porque me van a regañar, pero pónganlo ahí suavecito en el teléfono, en lo que yo doy la clase, para que me vayan diciendo los goles. Los primeros dos no los vi, solo los sentí cuando los vi a ellos que habían echado, pero el tercero sí, ya estábamos en evaluación, así que lo logré ver. No, hombre, Ivy, Francia, no, así dice mi suegra es argentina, pero dice que Francia puede ser el ganador. Esperemos que no. Pero bien, ahí estamos, ¿verdad? Esta fiebre, todos lo vivimos, excelente, excelente, excelente. Bien, vamos a pasar ya, fíjense que vamos súper bien con el contenido, no nos va a quedar ningún contenido pendiente de desarrollo. Espero que todos, hayan hecho ya su examen final. Ya vamos a revisar, por ahí vi a alguien que estaba consultando lo de los porcentajes de asistencia y porque les estaban haciendo énfasis que era importante que estos 120 minutos los cumplieran aquellos que no habían llegado a más del 80 para esta fecha. Entonces ya vamos a revisar bien eso para que se queden tranquilos ustedes con sus porcentajes y también vamos a revisar el de las evaluaciones para que estén tranquilos, ¿verdad? De que les van a dar su diploma. Déjenme nada más, solo voy a abrir la pantalla, perdón, la carpeta para poder presentar pantalla. La Jennifer me estaba molestando a la hora del, ay no, qué pena, pero es que no podíamos dejar de verlo, Jennifer, no podíamos. Yo cuando vi eso dije, Lali, ha de estar emocionadísima ahorita. Sí, hombre, puchica. Y los primeros dos los vi, pero en reprise, cuando mis alumnos me decían, Lika, ahorita gol. Y ya me iba yo para el pupitre de ellos a ver, porque estábamos viendo un contenido bien intenso, de hecho, pero nos alcanzó el tiempo para todo. Hasta hicimos la actividad preparada que llevábamos por ahí. Pero sí, lo vi en reprise, pero es que estuvo excelente. No sé ni cómo se dejaron los de Croacia, pero qué goleada. Los primeros dos no fue la misma emoción, pero sí, hombre. Algo es algo ver el reprise. Sí, algo es algo ver el reprise, cabal. Pero es que qué increíble cómo se dejaron. No entiendo cómo. Todavía no lo creo. Siento que no. Nunca me imaginé, la verdad, nunca me imaginé. Después hasta sentí que es muy fácil. Yo, no, qué fácil ganaron. Dije yo, vea. Así es el fútbol.
Hoy nos toca ver tema 15 y tema 16. El 15, identificar el objetivo de la campaña. Ay, es Israel. Y el 16, lanzamiento de campaña. Y vamos a ver lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Vamos a empezar con el número 15, identificar el objetivo de la campaña. Espérenme, que estoy abriendo esto. Ya voy. Ay, no, es que miren que cómo se me traba la computadora. Vaya, hoy sí. Bien, identificar el objetivo de la campaña. Fíjense la imagen que les he puesto aquí, una campaña para cada objetivo. Probablemente algunas veces nos encontremos con este tipo de objetivos que vemos en la imagen, buscando clics y conversiones en el sitio web, me gusta de la página, interacción con una publicación, reproducciones de videos o compartir, ¿verdad? Solicitudes de oferta, respuestas a eventos, interacción con la aplicación también y las instalaciones de la aplicación. Si tuviésemos, fíjense, este tipo de objetivos, esta es una imagen, un ejemplo, quiere decir que según lo que la imagen representa, dice que para cada objetivo se debe de hacer una campaña, es lo más factible según esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es? Pero vamos a cerrar aquí, vamos a saber qué es objetivo, porque hemos venido hablando del método SMART y hemos venido diciendo la importancia de plantear objetivos, pero no hemos visto la conceptualización. Entonces, ¿qué es el objetivo? Entonces, aquí en esta parte, como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de destino. Fin o meta, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar del objetivo en una empresa. Por acá les comparto. Ahí me confirman si ya les pasé la presentación 3 y 14, hoy, en la que vimos ayer. Objetivos en una empresa. Los objetivos en general son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresado en las expectativas futuras. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinan el tipo de estrategia, procesos y estructura que se va a adoptar. Por lo general, se presentan claramente para el conocimiento de los empleados y clientes. Miren, el error que muchas empresas cometen a veces, no son todas, es que planteamos los objetivos, pero no, ¿cómo les explico? No se lo comunicamos al personal. Entonces, nosotros vamos como empresa en una dirección y el personal ve en otra, porque no lo tiene claro. Entonces, hay que entender que el objetivo debe de ser perseguido por todos, desde el vigilante, vaya. Ok, gracias. Sor Ángel, muchas gracias. Entonces, pero es que el vigilante es subcontratado. Hay empresas que así piensan. Y sí, puede ser que sea subcontratado, pero eso no lo hace una persona externa, porque está ahí y es la primera cara que miran nuestros clientes, aunque sea subcontrato, aunque los roten,
todos. Por eso es que la mayoría de empresas también en sus paredes de la entrada, de la recepción, tienen la misión, la visión y los valores de la compañía, porque por ahí comienza. ¿Para qué? Para que lo conozcan sus colaboradores, lo recuerden, para que lo conozcan los vigilantes, para que lo conozcan cada cliente que nos visita. Entonces, sepan en qué dirección vamos. Entonces, ya los objetivos que quiero alcanzar, que es el destino, el fin a donde yo quiero llegar, la meta, es importante que cada uno de los colaboradores lo conozca. Ay, pero es que, o sea, mire, nosotros somos de ventas, pero los de recursos humanos no, a nosotros no nos importa cuáles son los objetivos de recursos humanos. Miren, el tema aquí es que si bien es cierto las empresas están separadas por áreas, todas persiguen lo mismo, todas. Entonces, ahí es donde los problemas se dan, cuando las empresas están muy separadas internamente, porque entonces mercadeo está haciendo un papel, o cree que está haciendo un papel importante en las redes sociales, en el sitio web de la empresa, y le están metiendo con todo el contenido, a los canales de comunicación, a la publicidad, y todo va súper bien, va por un buen camino, va en un buen carril, pero cuando usted va a las áreas de finanzas, que son los que pagan toda esa parte, el área de finanzas ni siquiera conoce cuáles son los objetivos que perseguimos. Entonces, a ellos solo ven números, 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 y ellos si ven que los números van para abajo, invirtiendo, 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 y no vemos resultado, lo que hace finanzas es poner barreras a la hora que pedimos para una nueva campaña. Entonces, por eso es que es importante que los de finanzas conozcan bien los objetivos que persigo. Ahora, pero es que lo que pasa, Lee, que si les decimos, van a decir que no, no nos van a querer dar la plata, no van a querer que invirtamos, que no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es de que si el objetivo es inalcanzable, por supuesto que van a poner trabas, y es que tampoco es que el dinero nazca en las hojas, ¿verdad? En los árboles. Entonces, tenemos que tener los objetivos bien claros, tienen que ser relevantes y alcanzables para que finanzas diga que sí, y tiene que involucrar a todas las áreas. Mira, a mí me gusta mucho el sector, por ejemplo, de las ONG, porque las ONG, la mayoría, o por lo menos en las que yo he tenido la dicha de poder trabajar, trabajan así. O sea, todos los objetivos los conocemos todas las áreas, todos. Entonces, no importa cuál es el programa que usted maneja, no importa cuál es el proyecto que le han entregado a usted, cuando hay un proyecto que es muy grande y hay fechas límites y hay metas incumplidas, todas las áreas se involucran. Y si él quiere trabajar domingo, vamos a trabajar domingo, y nadie puede decir, ay, es que ese programa no es el mío, y yo qué culpa. Ah, no, yo qué culpa tengo que aquel coordinador y su equipo no hayan llegado. No, si culpa no tienen, pero son parte de la empresa y hay que ir a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque los objetivos se van a conocer en noviembre de cada año. Nos presentan el POA de todo el año para poder entender qué es lo que perseguimos cada área y cómo se va a involucrar una área con la otra. Por eso es que es bien importante el tema de conocer los organigramas de las instituciones a las que trabajamos o representamos. Fíjense que yo doy una materia que se llama negociación de ventas. Y hacemos, bueno, doy Merca 1 también. Y en Merca 1 escogen una empresa. Y siempre les pongo que en el proyecto de cátedra pongan en una parte va el organigrama y el FODA, pero hay otra parte más adelante, ya casi al final del ciclo, en donde al proyecto se le solicita que los estudiantes identifiquen con qué áreas se relaciona el área de ventas en el organigrama y que expliquen por qué. Entonces, eso permite darse cuenta que ventas no es sola. Y muchas veces los vendedores somos súper egocéntricos. Eso es, o sea, ya lo traemos en la sangre, somos bien egocéntricos. Entonces somos tan egocéntricos, y me incluyo, porque como somos buenos en lo que hacemos y nos gusta lo que hacemos y ganamos bien por lo que hacemos, se nos sube. Entonces, cuando estamos en una empresa en donde no hay nadie que lo aterrice a uno, somos tan creídos, que cuando ya se va a acercar fecha de pago, andamos diciendo, ya voy a traer ventas para que les paguen. Así andamos. Y de verdad, eso hacemos. Entonces,
Pero cuando ya estudiamos, ¿verdad? Cuando ya estudiamos, nos damos cuenta que realmente no somos solos. Pues sí llevamos plata, pero, o sea, hay un montón de cosas que las desconocemos. Por ejemplo, ¿qué hacen con toda la plata? No es solo para pagar planilla. Hay que pagar un montón de cosas, ¿verdad? De que tiene, que conlleva y sostiene a la empresa. Entonces, si yo como ventas no identifico con qué áreas me relaciono, no sé ni cómo voy a trabajar. Ventas se relaciona con marketing, por ejemplo, y tenemos que ir de la mano, ¿no? Marketing va a ir a la derecha y ventas va a ir a la izquierda. Entonces, para eso es que se plantean las metas y los objetivos, para que cada área sepa cuál va a ser su papel en esa meta que se acaba de establecer, en ese objetivo que se acaba de establecer. ¿Voy o no voy yo ahí involucrado? ¿Me toca o no me toca meterme? Pero si no los conozco. Y cuando no los cumplen, ¿qué es lo que hacen todos? Lavarse las manos. Es que eso no me tocaba a mí, eso le tocaba a recursos humanos. No, eso no. Eso no me tocaba a mí, le tocaba a finanzas. A mí tampoco. Y como que fuéramos bichitos, ¿verdad? Poniéndole el dedo al hermano. No, a mí no me tocaba lavar los platos. Al otro le tocaba. O sea, no, hombre, si es que aquí no es una administración de un lugar, es una empresa lo que estamos hablando. Entonces, incluso si lo ponemos en la vida diaria de cada una de las personas, tenemos objetivos en la casa. Por ejemplo, aquí nosotros con mi esposo trabajamos en equipo. Mi esposo, la empleada que nos ayuda con la niña y yo. Incluso hasta la guía. Y los cuatro tenemos objetivos. Y los objetivos es que no salga mucho de luz, que no salga mucho de agua, que la casa siempre esté limpia, que los ingresos de ambos alcancen para cubrir todos los gastos de la casa, cuota de la casa, el pago de la empleada, el pago del agua, el pago de la luz, el pago de los servicios de internet y cable, el colegio, el combustible, el supermercado, la muchacha que viene a planchar, los celulares y los seguros que tenemos de vida y médico. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto es nuestro presupuesto y cuál es el objetivo que tenemos que tener mensual. Yo que trabajo por proyectos, yo ya sé, o sea, mi esposo me dice, tantos proyectos tenés que tener al mes para que salgamos bien con este presupuesto. Tantos carros tengo que vender yo al mes para que salgamos con este presupuesto, esta parte. Si ambos cumplimos nuestras metas, se junta el presupuesto y entonces ya nos alcanza para pagar aquí, para pagar allá, y así. ¿Pero por qué? Porque tenemos bien planteados nuestros objetivos y uno de los objetivos es que nos gusta vivir bien. ¿Para qué les digo? A los dos. Nos gusta vivir bien y nos gusta que si nos da la gana de comernos una hamburguesa un día de semana, podamos ir a comernos una hamburguesa un día de semana. ¿Verdad? Entonces, ahí podamos darnos ese lujo. Pero para eso tenemos que tener extras de proyectos. O sea, es como, bueno, queremos entretenimiento y esparcimiento, además de todo lo que tenemos que pagar. Ah, tenemos que tener un proyectito adicional por aquí y otro carrito por acá. Si no, nos quedamos así, tablas, como decíamos ayer. Pero si queremos tener otro, un lujo de irnos de viaje, un paseo a la playa o algo así, entre fechas que no son especiales, solo por ganas de ir, pues entonces tenemos que tener un ingreso aquí y otro ingreso acá. Si no, nos toca ir solo en fechas especiales. Entonces, así es como vamos trabajando nosotros. ¿Pero por qué? Porque tenemos bien planteados nuestros objetivos. Ah, pues lo mismo pasa en las empresas. Lo mismo. Entonces, pasando a otra cosa. Acabamos a la parte de los objetivos de la publicidad. Si se fijan, todos tienen sus diferentes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la publicidad? Informar, persuadir y recordar. ¿Verdad? Entonces, promocionar un negocio o dar visibilidad a una marca o producto se ha convertido en el reto de pequeñas y grandes empresas que necesitan realizar una inversión importante en publicidad para para desmarcarse de la competencia. Entonces, por eso es que tenemos que conocer estos tres objetivos. ¿Por qué? Porque la imagen de la empresa y de los productos que vende es la que está en juego cuando lanza una campaña de publicidad. Entonces es importante conocer cuáles son los objetivos de la publicidad para así poder afrontarla con una inversión y no como un gasto.
El problema es que esa inversión suele realizarse en campañas publicitarias sin un análisis previo de mercado, con limitaciones de presupuesto o sin unos objetivos claros. Y este es el principal problema, no profundizar en los verdaderos objetivos que tiene la publicidad. Entonces hay que pararse a pensar, mi campaña publicitaria es para un nuevo producto que no ha sido conocido previamente en el mercado. En ese caso, ¿qué necesitamos? Publicidad más informativa. Otra pregunta, ¿el producto tiene competidores y busca sobresalir? Si es así, entonces, ¿qué necesitamos? Una campaña persuasiva. Otra pregunta, ¿tu producto ya lleva tiempo en el mercado y es de sobra conocido? Entonces, si es así, necesitamos una campaña de recuerdo. Recuerdo de marca, de recuerdo de producto, ¿verdad? Bien, aquí paro para tomar asistencia. Gracias, Arángel. Ahí vamos. Voy. Dejo de compartir, permítanme. Voy. Hoy sí, ya están casi todos. Ay, espérenme, que no sé qué me pasó aquí. Bye. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. A ver, solo quiero buscar la fecha de hoy. Hoy es martes 13. Sí, ya tienen los minutos de ayer. Aquí tengo en amarillo los que aún no llegan. Ay, pero les falta bien poquito. Ya con esto ya les va a cambiar. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Ana Luisa Castillo López. Presente. Andrea Melisa. Andrea Melisa Portillo. Andrea Melisa Portillo García. Si no se conecta no va a llegar a los... al 80 porque me sale con 60 aquí, pero no está porque no contesta. Seguimos. Elida Graciela Aguilar Rivas. Presente. Esmeralda Janet Martínez. Presente, Lee. Fátima del Carmen Díaz Hueso. Presente. Gabriela Lizeth Ramírez. Presente. Glenda Abigail. Presente. Crecia Michelle. Leyes. Presente. Ileana Giselle. Presente, Lic. Israel Eduardo. Yo aquí estoy, Lic. Ibis Lisset. Presente, licenciada. Jennifer Mireya. Presente, Lic. Julia, ay, perdón, perdónenme. Julia Magdalena. Presente, Lic. Mariela Ivette. Presente. Vamos a ver. Jorge Dagoberto. Presente. Mónica Lucía. Mónica Lucía. Mónica Rocío. Mónica Rocío. Ramón Eduardo. Presente, licenciado. Rudy André. Presente. Sara Larisa. Sara Larisa. Sor Ángel Elizabeth. Presente, Lid. Y Zuleima Guadalupe. Presente. Ahí está Zuleima. Vamos a ver quiénes me están escribiendo aquí. Andrea, ahí está. Vamos a ver. Andrea Melisa, la única que me puso presente. Vaya, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo Andrea. Que Andrea tenía, él tiene el 60.73%.
Ajá, si le pongo 120, llega al 73.23, sube, vamos a ver. Esmeralda también dice que tiene 61.25. Si le pongo los 120 minutos de hoy, sube también a 73.75. Hay que hacer las evaluaciones, oye, no las vayan a dejar de hacer porque el porcentaje no llega a 80. Grecia Michelle Enríquez dice que tiene el 60. Si le pongo los 120, dicen 73.44. Y de ahí los demás van bien. Por aquí tengo a Mónica Rocío, que no está ahorita y dice que necesita 120 minutos, si no, no la va a pasar. De ahí los demás que tienen 74 para arriba, con el 120 ya pasan el 80. Por eso no los menciono. Por ejemplo, vamos a ver, aquí hay uno. Gabriela Lisset dice que tiene 74% hasta ayer. Si yo le pongo 120 minutos de hoy, llega al 86.56. Por eso era aquí lo importante que estuvieran conectados. Ahí los demás no, porque, o sea, los demás no los menciono. Porque no iba a pasar. Dígame. ¿Cuánto de tengo yo de asistencia? Bien, Ana Luisa. Ah, Ana Luisa, vaya, Ana Luisa ya pasó, ya lleva 87.50%. Ah, vaya, gracias. Iliana Giselle dice que actualmente tiene el 68.54, pero no la han marcado. Porque si le pongo 120 de hoy, o sea, Iliana, que no se vaya a desconectar ni un minuto, llega al RAS 81.04. ¿Verdad? Okay. Y de ahí, por ejemplo, aquí tengo a alguien que actualmente lleva 75, que es Jennifer Mireya. Pero si cumple con los 120 de hoy, va a llegar al 87.50. Lo mismo por acá. Lick. Hola. Hola. Mire también en lo de la encuesta. En lo de la encuesta. Ajá. Este, ahí al principio aparece como de que. Ay, proveedor, centro de formación. Ahí, ¿qué es lo que tendríamos que poner o qué vamos a seleccionar? Que ya me acordó, la vamos a hacer, Ana Luisa, porque lo tenemos que hacer juntos. Por acá les voy a dar, pero espérenme, déjenme ver. Por aquí Flor lo había mandado. Aquí está Flor, está por ahí, que nos escucha. Flor. Sí, hola. Hola, ahorita podemos hacer la encuesta, Flor. Sí, claro. Ah, vaya, chivo, gracias. Vaya, ahorita les ayudo, espérenme. Ya les ayudo, solamente quiero decir algo aquí. Por ejemplo, Dagoberto, o sea, Jorge Dagoberto, si tiene el 70.52%, si cumple con los 120 minutos de hoy, va a pasar al 83. Por eso es que es bien importante que se queden conectados hasta las 10:10 este día. Oigan, si tienen algún inconveniente con internet, lo hacen saber de inmediato en el grupo de WhatsApp, porque hoy ya es último día, no hay forma de reponer estos minutos. Así que ahí sí, por favor, porque pues sí, cualquier cosa puede pasar. No llevamos ahorita ni una hora de conexión, así que hay que tener en cuenta que si llega a pasar algo, tienen que informar de inmediato, ¿verdad? Bien, por acá, déjenme ver algo. Flor les había compartido en el día. Ah, bueno. Si ya la hizo, ya la hizo. Espérenme, déjenme meterme al grupo. Sí, acá les habían puesto que en hora de clase había que llenarla. En la mañana. Entonces, por acá, Flor les había mandado el enlace. Y quiero ver si puedo ver por aquí, en donde dice, se lo voy a mostrar, la voy a abrir y les voy a mostrar pantalla para los que aún no la han llenado, la llenen bien, ¿verdad? Acá está el enlace, dice enlace para tomar la encuesta. Vaya, aquí les voy a poner pantalla, ábranlo ahorita, por favor, si pueden, abran ya el enlace. Y aquí se la voy a mostrar, miren. Vaya, acá donde dice proveedor, les dijeron que tienen que agregar este, ¿ve? Regal Products International, ese, ¿ve?
que es el centro de formación de nosotros, o sea, inglés corporativo, pero este es el nombre que tienen que escoger, ¿verdad? De ahí, después que escogen ese, ahí les habían mandado la imagen, también ponen su nombre completo, como aparece en el DUI. El correo electrónico que más usen, su número de celular, por favor. Acá el sexo, el departamento de residencia, aquí lo tienen que elegir en esta flechita. El municipio de residencia hay que digitarlo. Miren, si tienen el asterisco es porque es obligación que la llenen. Y aquí donde dice empresa donde trabaja, si no aplica tiene que escribir, dice, mire, escriba NPLECA A, el nombre del curso, marketing digital, el código de grupo de curso, también se los habían puesto acá en el chat. El código de este es, espérenme, quiero ver, por aquí creo que lo habían puesto en WhatsApp. Ya le averiguo, Sorani. Vaya, el código de curso, según este en el WhatsApp, dice que es, estoy en mayúscula, HTS-REGA-013. Les voy a copiar todos esos datos del curso acá, fíjense. En el grupo de Zoom. Ah, esos, ahí están. De ahí la encuesta le pide, váyanlo llenando, y decía, fíjense que ahí está, vaya, por ejemplo, Sor Ángel dice que usted ya la hizo, pero ahí en el WhatsApp decía que al terminar la tenían que mandar una captura de pantalla, yo no vi que nadie mandara la captura de pantalla. Entonces, tiene que mandar la captura de pantalla de cuando le termina de enviar y le da el mensaje de agradecimiento por haberla contestado. Lid, en mi caso, yo se la mandé a la señorita Flor Sánchez. Ah, vale, la mandó aparte, vale, pero la tienen que mandar, sí, al grupo, los demás, al grupo de WhatsApp. El código es este, Elida, este, mira, aquí le estoy, le voy a volver, le voy a mostrar pantalla porque este, de la misma aquí donde yo estoy para que vean. Aquí les acabo de copiar los datos, estimados. Hay que ver aquí en el chat. Miren. Ay, que no les puedo mostrar. Este es el código. Aquí le acabo de poner, mire, código de grupo. En el chat se lo acabo de poner. ¿Cómo cree que no le aparece si lo acabo de enviar? ¿Es todo esto? Espérense, pues vamos a ver si me sale quizás solo a una persona. Lo voy a poner a todos. Creo que a Sor Ángel me salía que se lo envié. Vaya, mire. Ahora. Elida. Aquí, mire. Este ve. Pues sí, eso, vaya. Aquí donde dice HTEC-REGA-013. Ese es el código. Oye, y de ahí dice que tienen que poner el número de contrato. El número de contrato es el 29292. Ese es el número de contrato. De ahí dice número de ítem del contrato. Ese es el 9. Después le dice valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? En donde el menor es insuficiente y el mayor es excelente. Tiene 5 categorías, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Otro criterio, ¿qué opina del contenido y estructura del curso?
Otro criterio, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Después le dice que ponga la fecha de inicio del curso. La fecha de inicio fue el 2 de diciembre del 2022. Fecha de finalización, el 13 de diciembre del 2022. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Mencione qué otros cursos son de su interés. Eso es abierto, usted puede poner uno hasta cinco, los que usted quiera poner. Y sus comentarios al respecto. Aquí pueden hablar de mí, pueden hablar de la empresa, pueden hablar de la plataforma, pueden hablar de las tres, como usted quiera. Y le da a enviar, y cuando ya le da a enviar, ahí le va a salir un mensajito de agradecimiento por haber llenado la encuesta. Esa le toman captura y esa es la que van a mandar al WhatsApp, al grupo. No a la licenciada Flor, porque si no la van a saturar a los que no lo han hecho. Así que es mejor que lo manden al grupo. Ahí quedan las grabaciones también, las de todas las capturas. Por ejemplo, aquí hay algunos que ya lo están haciendo. Hagámoslo, hagámoslo, que tenemos chancecito. Ahí están. Encuesta de satisfacción. Ahí lo están mandando ya. Ponga su nombre. La envían, pero no ponen el nombre de quién. O sea, cuando usted envía la imagen, le sale para que ponga un texto. Tiene que poner su nombre completo para que la licenciada Flor sepa quién es, de quién es la captura. Porque acuérdense que no a todos los tiene grabados. Por ejemplo, aquí me aparece a mí la de 1351, el terminación 1351 del teléfono. No me aparece el nombre, solo me aparece un montón de M y una carita riéndose. De Ani, solo dice Ani. De Rudy, solo dice Rudy Mejía. Pero hay unos que ni el nickname sale. Entonces mejor pongamos nuestro nombre completo cuando enviamos la captura de pantalla. Así como lo ha puesto ahorita, por ejemplo, Jennifer Mireya Reyes, Sara Larisa, así lo puso Sara Larisa, Jennifer lo puso sobre su imagen, Gabriela también, Ramón Eduardo también, Ileana lo puso bien, Rudy también, Julia Magdalena también, Glenda Abigail también. Y así, ¿verdad? También Esmeralda, gracias. Bien. Entonces les voy a dar 2 minutos para que terminen y seguimos. Ahí está Israel, ya le envió. Ahí está la de Zuleima, la de Ana Luisa, que ya la mandó. Bien. Grecia, Elida también por ahí van entrando. Mariela Ivette. Grecia, Mariela, Zuleima, Rael Eduardo, ahí está. Excelente, excelente. Bien, hoy sí. Vamos terminando ya y pasamos a la otra parte.
vamos a hablar de cada uno de estos objetivos de la publicidad. Por ejemplo, cuando hablamos de que debe de informar. Aquí es describir las características del producto o resaltar también los beneficios que se obtiene con su compra. Como digamos, esto ayuda a formar parte de la publicidad informativa cuando el producto o servicio todavía no es conocido. Digamos que está en su etapa de lanzamiento y lo que se busca es crear una demanda primaria, es el tipo de publicidad que se suele utilizar, la de informar. Las campañas informativas también son aptas para promocionar un cambio de precio, por ejemplo, una actualización del producto o incluso un cambio de imagen o sugerir un nuevo uso, por ejemplo, podría ser. Y ahí también está el que sigue, que es persuadir. En esta parte de persuadir, pues aquí ya la campaña va orientada con otra finalidad, donde es intentar influir en la percepción que el usuario tiene de nuestro producto o servicio. O sea que aquí implica realizar una campaña publicitaria meramente persuasiva. Este tipo de publicidad se utiliza en la etapa más competitiva y se dirige a conseguir una demanda selectiva. Es decir, que elijan una marca o producto frente a la competencia, la nuestra. Para que funcione, digamos que se debe incidir en los aspectos que hacen destacar al producto por encima del producto de la competencia para fomentar esa preferencia de marca sobre el consumidor. Es muy importante hacerlo de forma sutil y creativa para no despertar el rechazo del público que consume la otra marca en la actualidad, ¿verdad? Y de ahí viene la parte de recordar. Hay campañas que también tienen este objetivo, campañas de publicidad que tienen este objetivo de recordar. Acá en esta parte, pues en este punto, digamos que en el que la marca ya es conocida, porque si dice recordar es porque ya es conocida, pero probablemente resulta necesario recordarle al cliente que sigue ahí presente. Y que tiene que probarla o volver a comprarla. Entonces, es la publicidad para recordar que busca incrustarse en el cerebro del consumidor, ya sea por colores, ya sea que es por emociones, valores, por marca personal. Lo importante es buscar las características diferenciadoras de la marca o producto y mostrarlas en la publicidad. Aquí no solo se busca visibilidad, sino que hay que llegarle al cliente también. Hay que afirmar que para conseguir esos objetivos de publicidad y decidir el paso a paso a seguir, será necesario establecer estrategias publicitarias. No se puede conseguir objetivos sin estrategias. Definir el objetivo y establecer las estrategias a seguir para conseguirlo es el plan que cualquier departamento publicitario debe de tener. De ahí viene también la parte de, por ejemplo, elegir el objetivo adecuado. Ya cuando ya sabemos los objetivos, entonces hay que elegir el adecuado. Es decir, cuando ya tenemos como qué es lo que queremos lograr, pues, o sea, o cuáles van a ser los objetivos de publicidad, entonces elegir el objetivo adecuado es la siguiente parte, digámoslo así. Ahora, si lo ven en pantalla, antes de crear un anuncio, hay que definir cuáles son los objetivos comerciales. Para elegir ese objetivo correcto, es importante que sepamos lo que queremos lograr. Entonces, el objetivo publicitario es lo que quieren que hagamos o que digamos es lo que quieren que hagan las personas cuando ven el anuncio, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos mostrarle nuestro sitio web a las personas interesadas en el negocio, podemos crear anuncios que las animen a visitarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas tres categorías pueden, digamos, ayudarnos a escoger como ese objetivo adecuado, que es el reconocimiento, la consideración y las conversiones.
Cuando hablamos del reconocimiento, los objetivos que generan interés en tu producto o servicio, para aumentar el reconocimiento de la marca, debemos contarle a las personas por qué nuestra empresa es valiosa. Por ejemplo, supongamos que X empresa va a lanzar una pequeña cadena regional de tiendas de alimentos con el objetivo de reconocimiento de marca. La empresa puede crear una campaña que promocione sus productos frescos y orgánicos entre las personas de la zona. Ahora, si hablamos de consideración, los objetivos que ayudan a que las personas piensen en su negocio y busquen más información al respecto, por ejemplo, X empresa tiene un sitio web con la historia de la empresa y algunas de las ofertas exclusivas de las tiendas. Con el objetivo de tráfico, la empresa puede crear una campaña que aliente a las personas a visitar el sitio, ¿verdad? Digamos, para poder obtener más información, pues, pero tenemos que alentar a la gente a que visite el sitio. Y cuando hablamos de conversiones, los objetivos que animan a las personas interesadas en su negocio a comprar o a utilizar su producto o servicio. Entonces, supongamos que esta misma empresa abrió algunas sucursales nuevas con el objetivo tráfico en el negocio. La empresa puede crear una campaña entonces para alentar a los clientes potenciales a ir a la tienda más cercana. Entonces, los objetivos de las campañas cambian. A medida que las empresas crecen, inicialmente también las campañas pueden centrarse en generar reconocimiento y captar nuevos clientes. Después pueden alentar a las personas a realizar una compra o registrarse en un evento. Pero siempre pueden haber cambios. Acá vamos a hablar un poco también, o más bien para que vean otro ejemplo. Miren acá. El objetivo dice reconocimiento de marca. El objetivo comercial es aumentar el reconocimiento de su negocio, marca o servicio entre las personas. El alcance es mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posibles dentro del público objetivo. Y acá está el de consideración, ejemplo, ¿verdad? Objetivo, tráfico, objetivo, interacción, objetivo, instalaciones de la app. Objetivo, reproducciones de video. Otro objetivo, generación de clientes potenciales y mensajes. En el tráfico, por ejemplo, el objetivo comercial es dirigir a las personas de Facebook a cualquier destino que elijamos, como la página de destino de nuestro sitio web, una publicidad de blog, una app, una llamada telefónica, etc. Si estoy diciendo que mi objetivo principal es tráfico, esos son los objetivos comerciales. Cuando hablamos del objetivo de interacción, el objetivo comercial es llegar a las personas que tengan más posibilidades de interactuar con su publicidad. La interacción comprende los me gusta, los comentarios y el contenido compartido, pero también puede incluir las ofertas solicitadas desde su página. Cuando hablamos del objetivo de instalación de la app, el objetivo comercial es enviar a las personas a una tienda en la que puedan descargar la app de su negocio. Cuando decimos objetivo reproducción de videos, el objetivo comercial es compartir videos de su negocio con las personas que tengan más probabilidades de verlos en Facebook. Cuando hablamos de generación de clientes potenciales, el objetivo comercial es recopilar datos, ¿verdad? Está hablando de clientes potenciales, generación de clientes potenciales, recopilar datos de clientes potenciales para su empresa, crear anuncios que recopilen información de personas interesadas en su producto, como registros para recibir un newsletter, un boletín informativo o hacer que las personas llamen a su empresa. Y cuando hablamos del objetivo mensajes, hay un micrófono abierto, si lo apagamos por favor y tenemos cuidado, gracias. El objetivo comercial de los mensajes es ponernos en contacto con personas a través del Messenger, Instagram Direct y WhatsApp. Por favor, el micrófono. No sé quién es, pero por favor, apaguémoslo. O si quieren participar, levántenme la manito para darles la palabra. Comunicarse también con clientes potenciales o actuales para fomentar el interés en su empresa, cuando hablamos de consideración. Ahora, cuando hablamos de conversión, el objetivo conversiones. El objetivo comercial es alentar a las personas a realizar una acción específica en el sitio de su negocio,
cómo agregar artículos al carrito, descargar una app, registrarse en el sitio, llamar al negocio o hacer una compra. Cuando hablamos del objetivo ventas del catálogo, el objetivo comercial es mostrar productos de catálogo de su tienda de comercio electrónico para generar ventas. Cuando hablamos de tráfico en el negocio, el objetivo comercial es promocionar los establecimientos físicos de su negocio entre las personas que se encuentran cerca. Estos tres objetivos son los que nos van a dar conversión. La conversión. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Levántenme la mano si vamos bien, porfa. Solo Jennifer, Mireya, Israel, no me la bajen, Ibis, Julia, Ramón, Sorángel, están claros. Bien, ahí están los demás levantando la mano, excelente, excelente, excelente. Los demás levantando la mano, todo está claro. Bien, ya la pueden bajar, seguimos. Vamos a ver un video foro. Solamente que vamos a ver, voy a dejar de compartir para compartirlo con sonido. Estamos. Bien, pongamos atención a este video informativo. La selección del objetivo es el primer paso. La selección del objetivo es el primer paso de la nueva experiencia de publicidad basada en objetivos. La selección del objetivo es el primer paso de la nueva experiencia de publicidad basada en objetivos. Conocer tu objetivo nos ayuda a agilizar la creación de la campaña. También nos permite optimizar la campaña en función del objetivo para obtener mejores resultados. El objetivo es la acción que quieres que los clientes emprendan después de ver tu anuncio. Pueden ser acciones como hacer clic para ir a tu sitio web o completar un formulario de generación de leads. Se admiten los objetivos de todo el proceso agrupados en tres áreas. Los objetivos de conocimiento maximizan la participación de voz de la marca mediante campañas basadas en impresiones. Los objetivos de percepción hacen que los clientes emprendan acciones para obtener más información sobre tu empresa. Los alientan a hacer clic en un sitio web o a ver videos para conocer más sobre la empresa. También promueven acciones como recomendar o comentar tu publicación o aumentar los seguidores de tu página de LinkedIn. Los objetivos de conversión maximizan la generación de leads y la capacidad de seguir las acciones que te interesan en tu sitio web. Puede ser descargar un informe del sitio web o generar leads con el formulario de generación de leads de LinkedIn que se autocompleta con información de los usuarios. Repasemos los seis tipos de objetivos principales. Conocimiento de la marca. Son campañas basadas en impresiones para maximizar el conocimiento de la marca. Las visitas al sitio web llevan a los clientes a un destino donde pueden encontrar más información sobre tu empresa. Este es el objetivo que usarás con más frecuencia. La interacción genera clics en anuncios que no los llevan a una página de destino. Algunos ejemplos son recomendaciones, comentarios, cantidad de veces que se compartieron las publicaciones y seguidores de la empresa. Visualizaciones de videos. Cuando eliges las visualizaciones de videos como objetivo, puedes pujar y optimizar en función del costo por visualización. Si bien el video es un formato que puede respaldar otros objetivos, este es el único objetivo que optimiza las visualizaciones de videos. Las campañas de conversión en un sitio web optimizan las acciones que consideras valiosas en tu sitio web. Pueden ser acciones como descargar informes o completar formularios. Las campañas de conversión en el sitio web deben utilizar la funcionalidad de seguimiento de conversiones de LinkedIn. Las campañas de generación de leads deben usar los formularios de generación de leads de LinkedIn que se autocompletan con información de los usuarios. Es una de las mejores maneras de conseguir leads en la plataforma. Lo más importante es que, al conocer tu objetivo, podemos optimizar tus campañas para ofrecerte mejores resultados. Por ejemplo, si eliges generación de leads, pujaremos más activamente para ganar la subasta para los públicos que sabemos que estarán más dispuestos a completar formularios de generación de leads.
Bien, les voy a compartir esta presentación y ahí queda el video montado. Si no lo pueden ver, me avisan y les voy a estar compartiendo el enlace, ¿verdad? Entonces, con este terminamos la parte de los objetivos. Si tiene un poco de relación con el tema que viene. Les voy a mandar ahorita la presentación, permítanme. Antes que pasemos a otra cosa. Después se me puede olvidar. Ay, ya ni les dije lo de los exámenes, ¿verdad? Se me olvidó revisar eso con ustedes, ya lo vamos a ver. Bueno, ahí está la presentación 15. Y acá, a ver, permítanme. Vaya, por acá estaba, ese es el cuadro de Excel que manejamos de asistencia. Pero por aquí más adelante creo que estaba lo de sus laboratorios, ahí está. Pues según esto, por ejemplo, Andrea no ha hecho ninguno. Andrea, ¿qué le pasó ahí? Tampoco, vamos a ver. Esmeralda solo tiene dos hechos. Y faltaría el 3 y el laboratorio. Licenciada, pero según yo ya los había hecho todos, incluso le tomé captura de pantalla al examen final, que ya los había elaborado. No sé qué está pasando. Puede ser que no esté actualizado el cuadro. Si usted dice que ya los hizo, ya se lo van a revisar, se los tienen que actualizar. Y Andrea, igual voy a revisar de nuevo. Y Andrea, el mismo caso de Esmeralda. ¿Ya los hizo? Mónica Aguilar, Mónica Amaya, también me salen que solo uno han hecho. Ah, no, a Mónica ha hecho dos. Y ahí me aparece Rudy André con dos. Sara Larisa con, así está aquí, hasta aquí. Sor Ángel, dos. Bueno, quizás no está actualizado, entonces esperemos que eso sea. Que no está actualizado. No se vayan a preocupar porque si ya lo hicieron, ya. No habría problema, pues. Solo es que actualicen el cuadro en oficina. Ya voy a pasar yo también ese detalle. ¿Verdad? Bien, recuerden que tienen hasta hoy para hacer ese final, así que háganlo cuando terminemos. Probablemente sea eso, Sor Ángel, que no están actualizados. Puede ser que lo de los laboratorios no lo han actualizado. Así que ahí vemos. Vaya, de ahí, quiero ver. Vaya, entonces vamos a compartirle. Vamos a ver la última presentación ya. Ay, espérenme. Déjenme que no me deja. Tengo que cerrar una para poder abrir la otra. Ya voy a preguntar bien si no está actualizado el cuadro hoy. No se preocupen ahorita por eso. Si los hicieron, va a salir. Lo van a actualizar y ahí van a salir. Bien, vamos con lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Ya les voy a compartir pantalla.
Espérenme que no me deja, se me congeló. Okay, Esmeralda, está bien, no hay problema. Pero no lo mande al grupo, porque probablemente sea que no está actualizado el cuadro y va a decir la Lic Flor que yo les estoy diciendo algo aquí. Si ellos no han actualizado, no se preocupe. Que aquí yo les estoy soplando, pero realmente no les debería de enseñar el cuadro. ¿Verdad? Vaya, vamos a ver, ahora, ay Dios mío, no me deja esta cosa, aquí está. Vaya, vamos a ver el tema 16, ahí está. Lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Este es el último ya, chicos, y terminan, y chicas. Chicos y chicas, y terminan. ¿Qué es un lanzamiento de campaña? A ver, ¿qué se les ocurre? Cuando yo les digo que es un lanzamiento de campaña, de lo que hemos venido hablando y hablando, ¿qué se les ocurre que podría ser? Lo que se les ocurra. A ver, vamos a ver, Julia. Es como empezar a promover el producto que vamos a, como le digo, hacer los anuncios, hacer la publicidad de él. Empezar a promover los anuncios para hacer publicidad de él, dice Julia. A ver, ¿quién más? Gracias, Julia. A ver, vamos a ver, Israel Eduardo. Creo que lanzamiento ya es como el producto que sale al mercado. El producto que sale al mercado. ¿Qué más? Perdón, no le di lo último. Solo eso. El producto que sale al mercado, dice Israel. Vamos a ver quién más. Ibis dice promover con anticipación el producto que se va a lanzar. Excelente. Ajá, ¿quién más? Vamos a ver. ¿Qué es un lanzamiento de campaña? Este tipo de campañas, fíjense que se utilizan las de lanzamiento, justamente como ustedes mismos lo dicen, cuando se busca dar a conocer un producto que está recién introducido al mercado. Como nadie lo conoce tanto, entonces se tiene que hacer un lanzamiento, debido a que se trata de algo nuevo. Entonces es necesario que en esta campaña de lanzamiento se capte la atención del público, pero también que se le informe sobre sus beneficios y sobre sus características. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído que a veces hay campañas que les dicen campañas de relanzamiento. ¿Ya han oído? Entonces, si acabamos de decir que la de lanzamiento es cuando queremos dar a conocer un producto nuevo, ¿qué será la de relanzamiento? Ah, muy bien, Grecia. Aquí dice, mire, Jennifer dice, una forma de promocionar anticipadamente un producto nuevo. Muy bien. Grecia de Villalta dice, las campañas de lanzamiento se usan para captar la atención del público, por lo que la gente conozca el producto y servicio, etcétera. Ajá. El lanzamiento de campaña es igual que la activación de marca. Sí, pero pues tiene un objetivo parecido, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la activación de marca, Gabriela, básicamente puede ser de una marca que ya esté bien posicionada, pero que nosotros aprovechamos cada evento o cada oportunidad para ir a hacer, para ir a cubrir un vacío, vaya. Por ejemplo, hablemos de una maratón, vaya. Hablemos de una carrera de corredores. Cuando van a haber carreras, obviamente los organizadores de estas maratones andan buscando patrocinios, ¿verdad? Entonces le andan preguntando a los de agua, a los del agua cristal, a los del alpine, a los de los sueros electrolitas, a los Gatorade, a los Powerade, y andan buscando patrocinio. Obviamente no puede haber, por ejemplo, el Gatorade, si ellos van a ser los patrocinadores, algo que piden es exclusividad.
no puede estar Powerade en el mismo evento y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que también, qué es lo que se ofrece cuando andas uno pidiendo patrocinio? Se ofrecen, vaya, digamos, por decir un ejemplo, vaya, el patrocinio oro, el plata y el bronce. El oro es el patrocinador que más dinero pone. Entonces le explica que lo... que la categoría oro le va a permitir, por la cantidad que él va a patrocinar de su marca, le va a permitir estar en todo el POP, que se ha mencionado su nombre y su marca en la radio, en la televisión, en donde se ande activando la marca, ¿verdad? Entonces no es un lanzamiento, sino que es una activación. Y todavía le dicen que el propio día del evento puede ir activar marca, es decir, le van a dar un stand para que llegue a poner su marca ahí, solo para que la ponga, porque como ya va en toda la camisa de los corredores, entonces le dicen, por ejemplo, esto pasa con los que pagan bien poquito, con los que pagan bronce, le dicen los que pagan bronce, mire, pero me van a andar mencionando en la televisión y en la radio, no lo vamos a andar mencionando porque usted está en la categoría bronce, quiere menciones en la radio y en la televisión, pague más. ¿Quiere aparecer en la camisa de los corredores? Eso solo se lo dan oro y plata. Bronce no entra ahí porque está pagando muy poquito de patrocinio. Entonces, lo que le puedo dar, le dicen los organizadores, es que vaya a activar su marca. Es decir, que vaya a poner un stand al día del evento y que sí, informativo puede ser, pero ahí va a estar activando marca. Entonces, digamos que tiene una diferencia con el lanzamiento, ¿verdad? El relanzamiento, dice Grecia, por ejemplo, puede ser cuando la marca Coca-Cola muestra una nueva fórmula mejorada de su bebida para que la gente sepa y se anime a comprar. Sí, por ejemplo, ahí sí, cuando sacaron la Coca Cero, es un relanzamiento de su nuevo producto sin azúcar, digamos. Y de ahí, por ejemplo, la Pepsi lo hace muy... muy seguido en las temporadas navideñas, hacer lanzamientos a veces de bebidas que ya no, que no circulan todo el año, como la Pepsi Blue, por ejemplo, ¿verdad? Vaya, ¿lo saben qué es un lanzamiento? Lo que les conté de la caja de Kelo, lo que decía que era una, podrían hacer una campaña de lanzamiento, pero no la hicieron, o por lo menos yo no me di cuenta porque casi no veo tele, pero... con ese producto que era nuevo, que era el cereal de las azucaritas de sabor a fresa, podían haber hecho un lanzamiento porque es un producto nuevo y decía todavía de edición limitada, podría funcionar una campaña de lanzamiento, ¿verdad? Pero probablemente la hagan después de, o sea, es decir, como sacaron la versión limitada, me imagino que van a revisar números y van a ver como despuntó, ¿verdad? Es decir, si se vendió todo, ¿en cuánto tiempo se vendió? Porque acuérdense que ahí van los indicadores, ¿verdad? De medición. Entonces, probablemente es como cuánto sacaron, cuántas unidades sacaron, en cuántas salas se distribuyó, y después de eso ver si en todas las salas se vendió, y si sí, ¿en cuánto tiempo? ¿Verdad? Porque tienen un periodo límite, es decir, se empezó a vender por ser Navidad en noviembre, por decirle algo, pero ya para enero ya no deberían de haber, por decirle, porque está medible en el tiempo, ¿verdad? Si nos vamos al método SMART. Entonces vienen y dicen, bueno, en enero vamos a pasar a todas las salas donde distribuimos este producto y vamos a ver cuántas unidades quedaron. Pero... cuando decimos enero, probablemente no vaya a ser el 1 de enero, ¿verdad? Probablemente no sea el 2 tampoco. Probablemente empecemos el retiro allá por el 10 de enero del producto. O tal vez no es que se retire, sino que se va a hacer un inventario a cada sala de supermercado. Entonces viene y nos agarró la tarde y fuimos hasta el 10. Ah, vaya, eran 100 unidades, por decirle algo. Y encontramos nada más 20. Entonces se vendieron 80, dicen. Ajá. ¿Y esas 80 en qué lapso se vendió? Se esperaría que se haya vendido antes de que fuera 1 de enero, porque ese es el tiempo límite. Ahora, si aparecen de esas 80, 50 vendidas en diciembre, entre noviembre y diciembre, pero aparecen 30 facturadas los primeros 10 de enero, ¿verdad? Ya no cumplió el indicador.
porque esas se vendieron en enero. Ah, pero se vendieron, Lick. Sí, pero no se vendió en el tiempo estipulado, no puede entrar en el parámetro de medición. Porque si se vendieron en esos días es porque nadie lo pasó a retirar el día que habían dicho. ¿Ya? Pero el tiempo límite para el conteo, para ver, o sea, para sacar un dato real, relevante, ¿verdad? Era el 31 de diciembre. Ah, pero es que los ruteros lo fueron a retirar hasta el 10 de enero. No importa, pero eso que se vendió del 1 de enero al 10 de enero ya no entra en el parámetro de medición. Porque no se vendió en el periodo estipulado. Entonces, vamos a sacar el dato real de la venta en el periodo que se había puesto el límite. Ya, lo que, o sea, no quiere decir que lo que se vendió en enero no es ganancia. No, ¿cómo no? Pero no entra en el indicador de medición. A eso voy. No entra. Entonces, basándonos en el periodo correcto estipulado, ahí es donde vamos a ver realmente cuánto se vendió. Entonces ya dice, bueno, sí se vendió, pegó el producto. Y como pegó, entonces hagamos una campaña de lanzamiento y saquemos este sabor al mercado. ¿Verdad? Pero si en los números dicen, no, la verdad es que no pegó. No le llamó la atención a la gente. Ay, pongámoslo que se vendió en enero, pongámoslo. No, no es así. No es así, porque entonces trampa. Hay una medición, hay un tiempo límite. Y si usted no puso los primeros, usted tenía que haber contemplado que el 1 de enero no se trabaja, que en todo lo que terminan los ruteros todo puede pasar, se pueden vender otras unidades o se embodega todo el propio 31 para sacar el dato real. Pero si usted cometió el error, no quiere decir de que, ay, entonces pongamos lo que se vendió en enero también. No, porque los números no mienten, las facturas no mienten, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Ahora, voy a compartir aquí nuevamente la pantalla. Acá en la pantalla, por ejemplo, miren cómo se hace el lanzamiento de una campaña publicitaria. Y si se fijan, siempre les dice que hay que establecer objetivos. Entonces, ¿cómo se hace el lanzamiento? Primero vamos a establecer los objetivos de la campaña. Después de eso vamos a decidir el presupuesto que vamos a dedicarle a la campaña. Después elegir el medio para lanzar la campaña. Después planificar las acciones a realizar y hacerla. Y después les dice que debe medir los resultados, mejorar y volver a empezar de ser necesario. Entonces, cuando hablamos de campañas de marketing, probablemente pensemos en poner un anuncio por aquí, en publicar en las redes sociales por allá, lanzar alguna que otra landing page específica. Lamentablemente, esta forma de proceder cada vez funciona menos, ¿verdad? Por eso es que es importante saber cómo vamos a crear una campaña de marketing exitosa para nuestro negocio. Y entonces se recomiendan estos 5 sencillos pasos que ven en la pantalla. Y si se fijan, y es que no hay para dónde, o sea, hay que establecer los objetivos. No podemos arrancar nada si no hay objetivos. Entonces, antes de empezar a gastar dinero en publicidad o tiempo y esfuerzo en acciones sin sentido, pensemos cuál es el objetivo que queremos conseguir con nuestra campaña. ¿Verdad? Perdón, que aquí tengo al perrito a la par. ¿Verdad? Entonces, aquí es. Hay que pensar, ¿cuál es el objetivo que yo quiero conseguir en mi campaña de marketing? Si no sabemos qué es lo que queremos conseguir con nuestra campaña, difícilmente vamos a saber valorar si esta ha sido un éxito o un fracaso, ¿verdad? La clave aquí es que los objetivos que definamos, además de realistas, con la situación actual, deben de ser medibles. Deben de ser medibles. Por ejemplo, decir, quiero más visitas, no sirve. Más visitas en el sitio, no sirve. Hay que estudiar cuántas visitas tiene un periodo concreto de tiempo y estimar entonces el porcentaje de crecimiento que queramos conseguir en el periodo siguiente. Entonces, de esta forma, cuando pase el tiempo, vamos a poder evaluar claramente si nuestra campaña de marketing ha dado o no resultados. Y de ahí, pues, ahí ya viene cuando, digamos, la realidad nos,
nos dice si sí o no, ¿verdad? Sin piedad, ahí vienen los resultados. Entonces, definir los objetivos de una campaña de marketing de forma realista no es nada fácil. Puede parecer que sí lo es, pero tendremos que ser conscientes de que en marketing nada es sencillo. Y tenemos que ser realistas por nuestro propio bien, porque si nos ponemos metas muy... obviamente nosotros soñamos, ¿verdad? Con tener súper números, súper, súper altos, ¿verdad? Pero ese sueño no nos puede ganar a la realidad. Porque entonces el problema es que después las pérdidas se ven mucho más cuando nos planteamos una meta inalcanzable. Y nos decepcionamos a tal nivel que nos sentimos un fracaso. Entonces tenemos que entender que tenemos que pensar bien qué metas voy a poner y si realmente son alcanzables. Porque si no, es un desastre a la hora de revisar los resultados. Y lo único que ocasiona es frustración. De ahí viene la parte también de decidir el presupuesto también que vamos a dedicar a la campaña. Si nos ponemos unas metas muy altas, obviamente vamos a tener que invertir más. Y el problema es cuando revisamos si hubo o no hubo pérdidas o ganancias. Entonces, entre más inalcanzable sea la meta, la inversión se va a convertir en gasto. Y acuérdense que ya vimos lo del retorno de inversión. Lo que queremos es que haya un regreso. Y no lo que decíamos ayer, ¿verdad? Hay que salir tabla, ¿verdad? No, ay, por lo menos no perdí. No, hombre, es que aquí no se trata de, ay, sí, por lo menos no perdí nada. Es, no, hombre, ni que estuviéramos vendiendo galletas, ¿verdad? O sea, no es así. Bueno, es más, hasta para poner un negocio de galletas, no podemos pensar así. Pues si lo está haciendo como un negocio, como un emprendimiento, que usted quiere ganar y no por hobby, no lo puede ver de esa forma. ¿Verdad? Hay que sacar bien los costos y saber cuánto me voy a invertir en mi tiempo, en mi cocina, en cuánto gasto en gas y todo eso para sacar ganancia. Ganancia. Para yo conozco una persona que es, me dice, un día fuimos a un desayuno y me encontré ahí a una conocida. Y entonces viene y me empieza a contar que su esposo estaba sin trabajo. Y yo dije, en estos tiempos, ¿verdad? Estar sin trabajo es bien duro, pues, ¿verdad? Y me dice todavía ella, y tiene dos hijos. Entonces, estaba preocupado el esposo, que a veces ella lo veía desanimado, porque pues sí, tenía como 2 o 3 meses de estar sin trabajo. Y él había sido una persona muy estable en su trabajo anterior, de muchos años, el trabajo. Pero alguien se lo enganchó y se lo jaló a otra empresa y no le fue muy bien. O sea, habían cosas que no, ilícitas que a él no le parecieron. Prefirió renunciar. Fue una mala experiencia. Y después de eso, y se consiguió, tampoco, dice que no era lo que esperaba. Y bueno, al final volvió a renunciar. Pero yo de bruta, imprudente, le pregunté porque pues sí es una conocida y yo, pues tiene su carrera y todo universitario, y vengo yo de bruta y le digo, ah, pero o sea, están saliendo pues con tu trabajo, le dije yo. Y me dijo ella, no, me dijo, yo soy ama de casa, que también es un trabajo, pero lamentablemente no es remunerado, ¿verdad? Entonces, cuando me dijo eso, o sea, me afligí por ellos, por la familia entera, y entonces le di, no sé qué cara hice, pero yo fui una cara de trágame tierra, quizás de cómo y para qué pregunté, vea. Entonces, no sé qué cara le puse, que me dijo de inmediato, es que es como yo estaba con lo de mi emprendimiento, pero quise emprender una cosa y no me dio, quise emprender otra y tampoco me dio, y me dijo como 3 veces, y quise emprender otra y tampoco me dio. O sea que si yo cuento cuántas veces me dijo eso, eran 3 negocios los que había querido emprender. Ya no le quise ni preguntar de qué eran. No quise. Pero es ahí a lo que voy. O sea, ¿cuáles son los objetivos que cuando vamos a emprender un negocio nos planteamos? Porque no es solo de que porque soy ama de casa y tengo tiempo, porque no lo tenemos. Cuando nos dedicamos a la casa, bueno, yo no lo tengo. Yo no sé, pero como yo aquí doy clases también en mi casa, y yo cuando no doy clases en el día, yo siempre tengo algo que hacer.
Siempre encuentro algo que hacer. Bueno, por ejemplo, hoy en la mañana, ay, qué chivo, no tocar clase en la mañana. En la tarde sí, que les digo que fui a dar presencial. Pero en la mañana yo dije, ay, como entro hasta la una, me voy a bañar como a las 11, dije. Así dije, fíjate. Y me voy a ir como a las 12:15 y llego a tiempo, dije yo. Miren, no había sentido cuando eran las 11:30, no me había bañado. Porque andaba haciendo cosas de la casa. Me puse a mover muebles, que este mueble lo voy a mover para acá, se me va a ver más grande el cuarto. Me puse a arreglar mi parte donde tengo mis máquinas para hacer ejercicio, las voy a poner aquí. Las mesas de noche las voy a pasar para acá, los volados de la ropa sucia para allá. Y eso es mi cuarto. Y después a tomar fotos para ver cómo se veía, no me gusta, y le volví a dar vuelta. Después le fui a dar vuelta al de mi hija, que ya le saqué por fin todo lo de la oficina para dejarle su cuarto a ella. Entonces siempre hay cosas que hacer. Si no es el cuarto, es el jardín. Entonces me puse a mover las plantas y cuando me fijé, y más que la niña que me cuida, mi hija cumplía años, salí a las 8 de la mañana a comprar un pastel. Cuando venimos le dije, hoy yo voy a cocinar el desayuno, Dani, porque ese es mi regalo de cumpleaños y yo le voy a hacer su desayuno a la muchacha. Y entonces me puse a hacer el desayuno, entonces a mí no me alcanzó el tiempo. Me estaba bañando bien tarde. Entonces es lo que les digo, siempre hay cosas que hacer en la casa. Entonces yo digo, si me voy a poner a emprender, tengo que entender que lo voy a tomar como un trabajo. Y que si bien es cierto, no puedo descuidar mis cosas del hogar, porque ese fue el acuerdo que hice con mi esposo, yo voy a ser la encargada de la casa, pero quiero emprender un negocio porque quiero tener un ingreso, me ordeno. En la mañana me voy a dedicar a las cosas de la casa y en la tarde me voy a dedicar a las cosas del hogar, de mi negocio. Porque eso es lo que pasa también, que a veces como no planteamos bien cuáles son las metas del negocio que voy a emprender, por eso es que también nunca hay ganancia o nunca despunta un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde a veces no nos dan los presupuestos, porque estamos, así, no perdí, pero no gané nada, no perdí, pero no hice clientes nuevos, ¿verdad? O sea, no, entonces me puse nada más a gastarme el gas de la casa haciendo galletas, pero no, nada, no. No le vi el ingreso, no le vi la ganancia. Entonces, decidir el presupuesto que voy a dedicar para mi campaña es importante. La cantidad de dinero que podemos gastar afectaría directamente al tipo de acciones que podríamos realizar en una campaña de marketing. Entonces, no es lo mismo tener miles y miles de dólares para gastar en anuncios de televisión que disponer de cifras más modestas que solo nos van a permitir poner un anuncio en una página web. Esto no quiere decir que las campañas de marketing de bajo costo no puedan tener el mismo resultado que las que queman dinero, así, vean, manos llenas. Pero está claro que como todo, pues el dinero siempre va a ayudar. Siempre hay que pensar primero, ¿es esta la más efectiva, es esta la más convincente manera de llegar a mi cliente? Antes de invertir, tengo que hacerme esas preguntas. De esta forma es posible que nosotros ahorremos dinero en lanzar acciones que de poco o nada van a servirnos a nuestras campañas de marketing. Entonces, otra vez, ¿es esta la mejor? ¿Es esta la más efectiva? ¿Es esta la más convincente manera de llegar a mi cliente? Esas preguntas que no se les olvide a la hora que vamos a invertir en un lanzamiento o en una campaña de marketing, ¿verdad? De ahí también está, pues, recordar que no necesariamente tenemos que gastar mucho, pero sí tenemos que administrar bien el presupuesto que vamos a gastar en un anuncio. De ahí viene la parte de elegir el medio para lanzar la campaña, ¿verdad? Ahora que ya conocemos bien los objetivos, por ejemplo, y que también ya sabemos bien el presupuesto que tenemos que conseguir para cumplirlos, ¿verdad? Para cumplir los objetivos con la campaña de marketing, vamos a ver qué medio vamos a utilizar. Correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, anuncios en televisión. Hay que tener en cuenta que en algunos canales de comunicación va a ser mucho más adecuado para el mercado objetivo que nosotros tengamos. Por ejemplo, poner anuncios de radio puede ser una, de repente, una pérdida de tiempo o pérdida de dinero, ¿verdad?
si el mercado objetivo no escucha regularmente la radio. Entonces aquí vamos otra vez y nos regresamos a la clase de la segmentación de mercado. ¿Dónde está mi segmento? ¿Realmente ese segmento de mercado es el que todavía oye radio? ¿O no? ¿El que todavía compra el periódico? ¿O no? Entonces, pensemos en los lugares, pensemos en los hábitos del mercado objetivo cuando elijamos los canales para llegar a ellos. ¿Dónde pasan su tiempo? ¿Dónde es más probable que vean u oigan y presten atención a la información sobre nuestros productos o servicios? ¿En una revista? ¿En una parada de autobús? ¿En un teléfono móvil? ¿Dónde pasan su tiempo nuestros clientes? ¿Dónde pasa su tiempo nuestro mercado objetivo? ¿Ya? Planificar también las acciones a realizar y hacerlas. No solo hay que planificarlas, hay que ejecutarlas. Muchas empresas lo que sucede es que hacen un gran plan de acción para todo el año, pero de eso ejecutan la cuarta parte. Entonces, la idea es que si vamos a planificar las acciones a realizar, las hagamos. Entonces, hay que escribir exactamente qué vamos a hacer y cuándo. No tiene que ser elaborado, pero así rebuscado, pero sí escribir qué acciones vamos a llevar a cabo. Eso va a aumentar en gran medida las posibilidades de que sigamos adelante y que sirva también como un registro para usar cuando vayamos a evaluar el éxito de nuestra campaña de marketing, porque nos vamos a tener un registro. Por ejemplo, si la campaña de marketing consiste en escribir una serie de entradas en el blog con una cierta temática relacionada para obtener más visitantes interesados en esta, el plan de acción podría ser tal que pensemos los contenidos que hay que escribir en la web. Definir, por ejemplo, los títulos de los contenidos y convertirlos en entradas de blog. Planificar las entradas también en el calendario editorial y asignarles fecha y autor. Escribir las entradas, revisar las entradas y programarlas para su publicación automática, planificar la promoción en redes sociales de los contenidos para los próximos meses. Digamos que este es un ejemplo de campaña sencilla que podemos llevar a cabo fácilmente. Recordemos que cuanto más simple puede ser mejor. Cada vez que completemos una acción, hay que volver a la lista y marcarla escribiendo la fecha en que la completé. Como ya escribimos, ¿verdad? Todas las acciones. Y después hay que hacerlas. Entonces, cuando ya la terminamos, ponemos en qué fecha la completamos. Así nos vamos a mantener, digamos, más organizados. Y nos encantará la sensación como de progreso, ¿verdad? Que vamos consiguiendo. Como un checklist. Ay, ya. Por ejemplo, yo cuando voy a calificar las evaluaciones de la U y siento que se me acumularon, yo no puedo si no empiezo desde la número uno, aunque la más sencilla sea la evaluación quinta y que pueda revisarla más rápido, no siento que haya avanzado si empiezo por atrás. Ya, yo tengo que empezar de la evaluación uno. Si hice 5 evaluaciones en el periodo de primera unidad y no las califiqué, pero como la quinta la acabo de hacer, esa voy a calificar primero porque es más fácil. No. O empiezo de la 1 o siento que no he avanzado. Y a veces he empezado por la última. Pero si usted me pregunta cómo voy, siempre digo mal. No he avanzado porque no es, para mí empezar por la última no es avance. No es orden. Porque cuando completa una acción, que usted va haciéndolas en orden, usted se siente contento. Ya la. Y esto se va avanzando porque va en orden, ¿verdad? Y medir los resultados mejora y vuelve a empezar. Nos ayuda a mejorar y a volver a empezar de ser necesario. Cuando la campaña termine, es hora de ver el éxito que tuvo. Volvemos al objetivo de marketing, medimos lo que habíamos decidido medir para determinar el éxito de la campaña y así vamos a ver lo que ha pasado. Una vez que hayamos medido los resultados de la campaña de marketing, podemos tomar decisiones sobre las estrategias de marketing que hemos utilizado y las futuras campañas que vamos a realizar. Si la inversión que hemos hecho en anuncios
no ha servido de nada y todas las nuevas visitas han venido de las redes sociales, potenciar eso en la siguiente campaña. ¿Ya? Hay que potenciarlo porque ya vimos. Mejora o elimina aquello que no funciona en la campaña de marketing. Si hay que eliminarlo, se elimina. Si se puede mejorar, se mejora. Y entonces hay que potenciar lo que ha reportado mayores beneficios siempre. Y sobre todo, repetir el proceso una y otra vez. Esta es la única fórmula que funciona para conseguir campañas de marketing de éxito. La una. Ahora, ¿cómo diseñar una campaña de lanzamiento paso a paso? Aquí les muestro. Me corre, no me corre. Bien, fíjense, una de ellas es, digamos, si el objetivo es vender, evidentemente no es lo mismo conseguir compradores si somos una empresa grande y reconocida. Por desgracia, la mayoría de nosotros o de nuestros negocios chiquitos, ante los monstruos tal vez no vamos a ser nadie, ¿verdad? A nivel de reputación, cuando hablamos de reputación o de reconocimiento de marca. Pero por suerte, esto digamos que no nos va a dar como un estatus inmovible. Obviamente sí, eso es lo que buscamos. Incluso con presupuestos limitados se pueden hacer buenas cosas. Entonces, para lograr el máximo impacto con recursos que están a nuestro alcance, es ideal como moverse o crear un escenario que realmente a nosotros nos va a traer resultados. Entonces, cuando hablamos de eso, por ejemplo, promocionar el producto a través de plataformas de tipo social, entonces ahí tenemos que elegir la plataforma correcta. No es solo de decir, ay, es que voy a estar en el Instagram porque ahí está todo el mundo, pero ¿y que yo a todo el mundo le vendo acaso? Pues, si yo tengo mi propio segmento, ¿verdad? Entonces, como cuando a mí me decía un estudiante, me decía, yo le decía, ya vaya, vamos a segmentar la empresa que han elegido. ¿A quién le quiere vender? A cualquiera, me decía. Cualquiera. A cualquiera. Se oye bien feo porque a cualquiera. Pues, llame a ese perro y véndale, pues. No, ¿verdad? Hay que segmentar. Y es que ¿para quién es un negocio? Para todo el mundo, me decía. Ay, a mí que me cae mal que me contesten así. Para todo el mundo. Imagínense. Entonces yo decía, para todo el mundo. Pero para empezar, o sea, estaba diciendo ella que lo iba a montar en su municipio y que la gente de su localidad era su cliente. Y me dice, todo el mundo no abarca ni siquiera El Salvador. Entonces, que me digan todo el mundo, no, no me da. Es como que el de la Apple hubiera dicho, a mi marca es para todo el mundo. Si fuera para todo el mundo, no fuera tan alto el precio. ¿Verdad? Ni que estuviéramos vendiendo pan francés, ¿verdad? Ese sí es un precio accesible. Ahí sí todo el mundo pudiera comprar. Bueno, y ni todo el mundo, el que no trabaje no puede. No puede, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo voy. Entonces, promocionar el producto a través de plataformas debe hacerse con la plataforma adecuada. Porque así va a ser más económico. Y más para los productos o las empresas o los emprendimientos que todavía no son conocidos. Realizar diferentes tipos de anuncios según también la fase de venta. Hay que ir poco a poco para ir viendo lo del tema de la conversión. Y también hipersegmentar la audiencia para llegar exclusivamente al público interesado y no malgastar el presupuesto en aquellos que no son tan afines hacia la oferta. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar una campaña de lanzamiento paso a paso? Fase cero. Primero, segmentar la segmentación y el objetivo de la campaña. Fase 1, generar interacciones, o sea, puntos de contacto positivos. La fase 2, generación de tráfico y registro. Fase 3,
repesquemos con remarketing. Y el fase 4, lanzamiento. Digamos que esos son el paso a paso. Anótenlo. Bueno, ya se los voy a pasar. Se trata de encontrar, por ejemplo, en la primera, se trata de encontrar la audiencia perfecta a través de intereses, digamos, en común. La fase 1, aquí no se busca necesariamente una conversión en el sentido de clics y menos de registro venta. Lo que buscamos son más interacciones con el contenido. Si hacemos uso, por ejemplo, de Facebook Ads, como normalmente es el caso de muchos emprendedores, al final buscamos los me gusta de la publicación y las veces que se ha compartido. Otro efecto colateral son me gusta para la página, pero esto no es tan relevante en esta fase. No todo es medible. En ocasiones no podemos incluso conformar con la visibilidad a nivel de personas impactadas, porque la mayoría de las personas son pasivas y no generan ningún tipo de interacción. Aunque no lo diga ninguna métrica, puede haber generado un punto de contacto positivo. En la fase 2, generar el tráfico y registro. Como en cualquier lanzamiento, hay que añadir más información una vez que se haya generado el primer interés. La manera más sencilla para nosotros es publicar un post en el blog, redes sociales o web. Ahí detallaremos por una parte en lo que consiste la campaña y luego aportaremos más detalles sobre lo que es. En la fase 3, donde habla de repesquemos con el retargeting o remarketing, la publicación del post en el blog, redes sociales o web irá acompañada ya con una pequeña campaña de email marketing. Y aquí elegiremos un segmento adecuado. No se enviará a todos los suscriptores, sino únicamente a aquellos que tengan un nivel de activación adecuado para esta fase. Ya tenemos el registro en la base de datos, pero nos interesa que confirmemos su interés en esa nueva oferta a través de un nuevo registro. Entonces, esto más adelante se va a gestionar en una lista separada. Si realizamos varias acciones de este tipo, no vamos a poder únicamente aumentar la base de datos, sino tener un perfil más preciso de lo que ya están apuntados. De ahí viene la fase 4, que es el lanzamiento. Hemos llegado, digamos, como al gran día. Aquí, el arma principal es el email marketing, centrado en la lista específica creada. Lo bueno es que tenemos una audiencia muy selecta a la que le vamos a enviar la información comercial sobre la oferta. Están interesados porque en otro caso no se hubieran apuntado a la lista. Y con el primer envío podemos llegar a lograr un 50% de las ventas. Tenemos que haber dejado muy claro que la oferta que hemos lanzado no estará disponible para siempre, ya que puede ser porque la oferta está limitada también por unidades disponibles o por tiempo, que es lo que normalmente hacen algunos lanzamientos, es lo que les digo, que ponen como ediciones limitadas para que sea un llamado de acción al usuario para que compre, ¿verdad? De ahí, digamos, hablemos un poco de la tasa de conversión, qué es y cómo se calcula. Y lo hemos venido viendo ahí en el ROI, pero vamos a ver un poquito acá. Sí, si tienen donde anotar, porque eso no lo he puesto en la lámina. La tasa de conversión, ¿qué es y cómo se calcula? La tasa de conversión ya es una métrica muy utilizada para medir resultados, principalmente en marketing digital. Un ejemplo es la tasa de conversión de leads, donde para calcularla basta dividir las conversiones en una página por su audiencia. Por ejemplo, 300 leads convertidos sobre 1,000 visitantes por 100. Igual a la tasa de conversión de leads del 30%. Si ponemos como, o sea, ¿qué quiere decir que es? Quitémosle cantidades si quieren y la fórmula es número de leads convertidos entre las visitas o los visitantes por 100. Igual a tasa de conversión de leads. Muchas empresas miran la tasa de conversión como una métrica a ser utilizada como termómetro para entender la eficiencia real de la comunicación del sitio web o de una página específica. También hay quienes prefieren usar esa información meramente para la definición de metas de un equipo comercial o de un e-commerce.
Otros prefieren también apenas consultar este dato una vez por año para entender cómo fue el desempeño a lo largo de todo el año y definir así acciones estratégicas sobre eso. Y hay quien no mira ese dato y no entiende bien su importancia o incluso no sabe ni cómo medirlo. ¿Qué es la tasa de conversión entonces? ¿Qué es la tasa de conversión? Bueno, corre la lámina, ahí está. El objetivo de esta métrica puede ser entender cómo está el retorno de cada inversión de la empresa, sea de tiempo o dinero en relación a las ventas, pero también puede ser una buena forma de medir los resultados de la estrategia de marketing digital. Desde el simple llenado de un registro, pasando por la solicitud de un presupuesto, hasta una inscripción en un boletín o en un newsletter. Entender la tasa de conversión es muy importante, puesto que dejará claro cuán eficiente y maduro está el sitio web y también es de suma importancia para acompañar los resultados del negocio como un todo. La tasa de conversión puede ser calculada entre todas las etapas del embudo de las ventas y traer un diagnóstico de dónde está el cuello de la botella, el punto débil, digamos, de la estrategia y principalmente muestra en dónde debemos actuar. Y de ahí, ¿cómo vamos a calcular entonces la tasa de conversión? También podría ser de forma simple, conseguimos medir la conversión real del sitio web. Podemos medir el porcentaje entre cada etapa considerando algunos criterios como visitantes para leads, leads para oportunidades, oportunidades para clientes. Entonces, aquí les muestro. Por ejemplo, calculemos la conversión de visitantes del sitio web hacia leads. El objetivo aquí es como capturar el contacto de la persona que está navegando en el sitio web y entender quién es para trabajar más adelante su nutrición. Hay que entender quién es ese cliente. Un sitio web con volumen de visitantes de 10,000 ingresos en determinado periodo tuvo 598 formularios completados de 10,000, imagínense. Entre puntos de conversión que están estratégicamente dispuestos en alguna página. Entonces, en ese caso vamos a calcular de la siguiente forma. Tenemos ingresos 10,000. Número de conversiones, 598. Entonces voy a calcular los 598 sobre los 10,000 ingresos o visitantes, como el otro ejemplo que dijimos. Y eso me va a dar un, imagínense, 5.98% de la tasa de conversión. 5.98% de conversión de visitantes en leads. O sea, no es nada. No es nada, ¿verdad? Súper bajo. Es importante que sepamos cuál medida analizar en cada etapa y tener el diagnóstico total del desempeño de mi sitio web y así direccionar los esfuerzos al punto correcto. Y para ir finalizando, analicemos entonces el rendimiento de la campaña. Número uno dice, elige tu objetivo. Espérense que no les he puesto la lámina. Los tres objetivos más habituales de una campaña de marketing son dar a conocer la marca, fase inicial del proceso de marketing, mejorar la percepción de la marca y la interacción, fase intermedia del proceso de marketing, generar leads y conversiones, fase final del proceso de marketing, porque todas las empresas quieren generar, todas, que tiene que estar el objetivo. Otra forma de analizar el rendimiento de la campaña es determinar los indicadores claves en función del objetivo de la campaña. Si queremos aumentar la visibilidad de nuestra marca, necesitamos generar muchas visualizaciones y también suscitar interés, ¿verdad? Lo que traduce en clics en los anuncios. Centrarse en estos indicadores. Clics, el número de clics en los enlaces de mi anuncio. Impresiones, el número de veces que la gente ha visto el anuncio. Porcentajes de clics,
el número de clics dividido entre las impresiones. Tasa de interacción media, la interacción total, el clic de pago y gratuito, dividida entre las impresiones. Las interacciones pueden incluir aquí acciones sociales como recomendaciones, como también este comentario o veces de compartido. ¿Verdad? Si queremos generar leads y conversiones, debemos fijarnos en cuántas personas se registran, en cuántas personas descargan contenido o terminan comprando y centrarnos en estos indicadores. La conversión es el número de veces que alguien ha llevado a cabo una acción después de haber visto o hecho clics en mi anuncio. Este indicador se aplica a campañas que usan el seguimiento de conversiones de LinkedIn. Tasa de conversión, la frecuencia con la que los anuncios dan lugar a conversiones en el sitio web. Costo por conversión, el gasto del anuncio dividido entre el número de conversiones. Los leads, el número de leads que ha obtenido gracias a los anuncios. Este indicador, digamos que aplica a campañas que usan formularios de generación de leads y link. Costo por contacto, el gasto del anuncio dividido en el número de contacto. También puede hacer un seguimiento de otros indicadores mediante aplicaciones de terceros. Obtener más información sobre el seguimiento como aplicaciones de terceros también, ¿verdad? Impresiones analizadas, el total de impresiones analizadas sin contar el tráfico no válido, la tasa de validez y visibilidad también, el porcentaje de impresiones válidas según el estándar, ¿verdad? 50% de los píxeles mostrados en la pantalla durante más de 2 segundos seguidos. Configurar el seguimiento de conversiones y los formularios de generación de leads es otra forma de analizar el rendimiento de la campaña. Estas funcionalidades nos ayudarán a medir los indicadores de generación de leads en las fases finales del proceso de marketing. Configurar el crecimiento de conversiones para medir conversiones, tasa de conversión, costo por conversión y configurar formularios también de generación de leads para medir leads o costos por leads. Otra forma de analizar el rendimiento de la campaña es evaluar el rendimiento de los anuncios. Acceder a los datos de la campaña y descargar informes desde el administrador de campaña. Centrarse en los indicadores, digamos, relacionados con los objetivos de la campaña, como por ejemplo consultar los indicadores de la campaña y cómo descargar informes de la campaña. Entonces, define una referencia comparativa indicando los indicadores claves de las primeras campañas publicitarias y así vamos a poder medir el crecimiento a partir de los resultados anteriores. Establecer objetivos para mejorar las cifras de partida también. Hay que seguir estos consejos para optimización, para hacer pruebas, supervisar los indicadores claves y averiguar también cuál es la mejor estrategia para nuestro negocio. Y también otra forma de analizar el rendimiento de campaña es optimizar los resultados con información detallada. Utiliza la información detallada y profesional de LinkedIn para descubrir nuevos públicos y enfocarse en ellos. Empieza por averiguar quién interactúa más en sus anuncios y ordena los resultados en función de los indicadores clave. ¿Cómo ver información detallada? Cuando sepamos entre qué públicos tiene mejor, digamos, acogida los anuncios, crear nuevos públicos objetivos en función de estos resultados. También podemos activar la funcionalidad, ¿verdad? Que es la expansión de público para llegar a personas con un perfil similar al de nuestro público objetivo. Solo tenemos que marcar la casilla de abajo de los criterios de segmentación. Y por último, otra forma de análisis de rendimiento de nuestra campaña es optimizar los resultados con la información del rendimiento. Aquí acceder a las estadísticas de las campañas para comprobar la eficacia de los anuncios y obtener recomendaciones sobre cómo mejorar, digamos, las ofertas y los presupuestos. Más información sobre el rendimiento de campaña y hay que probar variantes de los anuncios para cada campaña. Cuando los indicadores claves nos den la pista sobre qué versiones son más eficaces, podremos ir haciendo ajustes en los anuncios para obtener mejores resultados. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte de analizar el rendimiento de tu campaña con esos 6 elementos que nos van a ayudar, ya le voy a poner la asistencia, Sara, que nos van a ayudar a analizar bien el rendimiento de la campaña que yo lance, ¿verdad? Entonces eso no lo podemos dejar de tomar en cuenta. Ahorita en este momento, con esto vamos a finalizar ya nuestro contenido teórico. Ahora,
antes de que nos despidamos, ¿verdad? Todavía tenemos ahí 10 minutitos para poder terminar de darles el material. Acá les voy a compartir la presentación 16 para que ya tengan toda la carpeta. Ayer les pasé el link también, ¿verdad? De la campaña de Facebook, el que les dije que duraba media hora, que no me acuerdo si se los compartí. Ahí está. Miren, ahí está. Y con esa presentación terminaríamos de entregar los PowerPoint, que son el material. ¿Alguien me confirma si les compartí el enlace, porfa, del video que vimos 5 minutos nada más ayer, de media hora? ¿Hola? Sí, lo compartió. Lo compartió. Bye. Chivo, es que miren, a veces como si no lo veo en el momento, se me olvida. Vaya, voy a ver nada más aquí la asistencia de Sara, que me está diciendo presente por ahí. Alguien que no haya tomado, no me haya dicho presente cuando lo mencioné. Sara Larissa. Yo, presente, Mónica Aguilar. Mónica, vaya. Mónica Aguilar, Lucía Aguilar Magaña, cabal. Tenía cero la tenía. ¿Alguien más? Voy a ver. Mónica Rocío Amaya no ha entrado. Mónica Rocío Amaya. Solo ella me faltó clases hoy. Vamos a ver. Y ayer sí estuvo la Moniquita. Lo que me preocupa es que no vayan a llegar al porcentaje. Sí, tenía que haberse conectado esta niña. Bien, ni modo. Bien, entonces, bueno, yo en la plataforma, esta grabación de la clase de hoy se la van a subir siempre, ¿verdad? Que es la del tema 14, 15 y 16. Pero según veo, la 14... la que vimos ayer no se las han subido, videoconferencia 3 y 14, que es la misma. Me imagino que algo ha pasado ahí, pero ya se las van a subir para que si pueden descargarlas, bájenlas, pues nada pierden con tenerlas ahí guardadas las clases. Porque la de la videoconferencia 11 y 12 sí ya está subida, que fue la del viernes. Entonces falta la de ayer y la de hoy va a faltar. Mañana voy a ver qué pasó. Si no se la suben al mediodía, me voy a pronunciar para que no les vaya a olvidar subirla, ¿verdad? Pero con esto, fíjense que con esto ya finalizamos la cuarta sección de su diplomado. Eso quiere decir que ustedes ahora ya solo se van a quedar esperando. Les voy a compartir en pantalla, miren, a continuación. Solo se van a quedar esperando el diploma. Por ejemplo, en la sección 1, aquí les muestro. Este diplomado comprende 4 secciones. En la primera sección vimos la introducción del marketing digital. En la segunda sección vimos herramientas digitales, así se llama la sección. Bueno, esperemos que se me abrió esa. En la número 1, que es el marketing, para hacer una recapitulación de todo lo que estudiamos. En la 2, en el videoconferencia 2, bueno, dejémoslo en la segunda hora. La 4P del Marketing Mix. En la tercera hora, aplicación de la cuarto Marketing Mix. En la cuarta hora, marketing convencional versus marketing digital. De ahí pasamos a la sección número 2, que esta se llama herramientas digitales, en donde vimos en la quinta hora el uso de las redes sociales, en la sexta hora estrategias de SEO, optimización para motores de búsqueda, en la séptima hora email marketing, en la octava hora métricas de email marketing, y ahí estábamos terminando la sección número 2.
De ahí, por cada sección, obviamente iba a un laboratorio ahí de aprendizaje para medir el aprendizaje. Y llegamos a la sección número 3, que fue vista el jueves y viernes. Aquí, en la novena hora, posicionamiento y presupuesto de valor, propuesta de valor, perdón. Y en la número 10, mercados objetivos y segmentación. En la hora número 11, metodología inbound marketing. En la hora número 12, métodos de medición del retorno de inversión. Teníamos un tercer laboratorio ahí y pasamos a la cuarta sección que la empezamos el día de ayer. Ayer 12. Y vimos en nuestra hora 13, campaña Inbo, y en la hora 14, fíjense, estuvimos viendo estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Y el día de hoy, hora número 15, identificar el objetivo de la campaña. Ah, pues miren si está, ve. Es que no me lo había actualizado a mí. Miren si está la grabación, miren. La de ayer. La de ayer, sí, la de ayer. Y aquí está, ¿ve? Las 2 horas que vimos ayer, aquí están grabadas. Aquí está ya la grabación. Entonces, pendiente va a quedar solo lo que no hemos visto, lo que hemos visto hoy, perdón. Identificar el objetivo de la campaña y lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Aquí está el examen final, ¿verdad? Para los que no lo han hecho, que este tiene nada más 10 preguntas, creo yo. Ah, no, son más. Son 17, perdón, yo no sé. Ah, no, 16. No sé por qué pensaba que eran 10 nada más. Ahí están, son 16 horas. Y entonces con esto ya prácticamente están terminando las 4 secciones, ¿verdad? Ya con eso, al nomás terminen ustedes de hacer la evaluación, ya les van a estar mandando pues el monitoreo que se hace para el tema de ir viendo los diplomas, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ya les van a dar indicaciones sobre cómo van a retirar su diploma. Oye, porque ese dato sí solo maneja la licenciada Flor, porque ella es la que se encarga de que de ver lo de la plataforma y el cumplimiento, porque el tema aquí es también que van dos cosas de la mano, ¿verdad? El número de horas sincrónicas acá en Zoom y el número de horas que usted pasa en la plataforma elaborando también sus laboratorios, ¿verdad? Me levanta la mano, por favor, si todo ha quedado claro de cómo termina esto y cómo sigue después. Y me la dejan arriba para ir viendo quiénes sí, quiénes sí. Ok. Excelente. Todavía hay varios que no la levantan. Ahí están. Muy bien. Gracias. Bien. Gracias. Ya la pueden bajar. Bien, estimado. El material está ahí. Cualquier cosa, ahí vamos a quedarnos en el grupo de WhatsApp. Por favor, no se vayan a salir hasta que no les entreguen su diploma para que estén seguros. Y yo les recomendaría que estén pendientes de las redes sociales de la compañía, porque ahí van a ir subiendo todas las ofertas académicas que tienen para ustedes, horarios, si hay costo o no hay costo. Y eso les va a permitir que ustedes puedan seguir en continuidad con esta disciplina, con esta herramienta del marketing digital, ¿verdad? Así que cualquier cosita, pues ahí queda mi número de WhatsApp. Yo soy la 7609-1828. Para los que no me encuentran ahí, mi nickname es Glenn Pana. Ahí lo van a encontrar en el número de registro de los agregados en WhatsApp. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden para poder ayudarles en lo que necesiten. Espero verlos en Inbound Marketing en enero. Vamos a ver, yo creo que en enero lo van a dar. Y siempre creo que lo dan en esta hora, solamente que a veces lo dan de una hora diaria. Entonces, en lugar de 8 noches, dura 16 noches. Y es de lunes a jueves, pero ahí vamos, ahí vamos. Así que ánimos. Y hay unos que los aprueban de 2 horas como este y por eso terminamos más rápido, más express. Pero sí, ¿verdad? Recomendarles que estén siempre pendientes de las redes sociales. Para mí ha sido un placer poder servirles estas 16 horas. Espero que lo poco que les pude transmitir con este express que hicimos súper rápido les haya ayudado a aclarar un poco más la mente de qué trata el marketing digital
y de verdad que para mí sería un placer volverlos a ver en el otro curso, y pues siempre quedo a la orden, y me encantó el grupo, estoy contenta con el grupo que me dieron. La asistencia siento que ha quedado muy bien cerrada, y eso es importante porque yo sé que 2 horas son pesadas, pero aquí estuvieron, ¿verdad? Así que, sí, Israel, ya le voy a explicar, ya bajé la carpeta, póngame un WhatsApp con su correo para hacérsela llegar porque está comprimida y ahí está todos los pasos que tiene que hacer. Así que les agradezco mucho por todo, gracias Ibis. Ay, gracias, gracias, muchas bendiciones para usted también. Hemos aprendido, ay, qué linda, gracias. Gracias, Grecia, gracias, Jennifer. Gracias. Sí, cabal, bueno, miren, sí, ¿verdad? Lamentablemente, pues, es por virtual, pero ojalá nos volvamos a cruzar en el virtual o en algún momento en presencial. Para mí me encanta dar clases presenciales, les voy a decir, ni me alcanza el tiempo tampoco, pero porque hacemos bastante práctica, pero ahí voy a preguntar. Sí, no se preocupe, Solange. Ya voy a preguntar yo mañana y ahí le escribo en el WhatsApp. Sí, es cierto, nos vemos en la Don Bosco, Eduardo, a ver si me lo cruzo por ahí, me saluda, a ver si me reconoce. ¿Verdad? Sí, quiero ver. Gracias, Rudy. Gracias a todos los que me están poniendo ahí los comentarios, muy amables. Bien. Nos vamos a quedar hasta aquí. Un placer haberlos conocido. Espero encontrármelos en el otro curso, el otro año. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Que compartan en familia. Ya se merecen descansar estos días. Así que nos vemos el otro año. Muchas bendiciones para todos y un placer haberles servido. Se cuidan y nos quedamos hasta aquí para que se puedan ir a descansar. Feliz noche a todos. Felices fiestas. Buenas noches, Liz. Feliz noche, Liz. Buenas noches. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias igual. Feliz noche, Liz. Bendiciones a todos. Gracias igual. Feliz noche.